Cuando mi canoa llegó a tierra, bueno, de entrada yo venía llorando desde que vi que íbamos llegando al parque. Me emocionó mucho ver a toda la gente que nos estaba recibiendo. Un gozo, un éxtasis, que te das cuenta que tu meta ha sido cumplida. Quería ver a mi familia, quería abrazarlos, quería sentir pues, que estaba otra vez en mi hogar, ¿no? El ver a tus compañeros todos contentos, que te abrazas y te felicitas, es la emoción más grande que he tenido en mi vida. Ves solamente cómo vas cortando las olas, vas viendo cómo vas dejando todo atrás. Tienes que dejar el ego, las envidias, todo atrás. Tienes que trabajar con tu equipo y apoyar a cada uno de ellos. Porque no es que tengas la super condición o la fuerza, no. Este es un reto de verdad, de corazón y alma. Los límites están en la cabeza, ¿no? Para mí el límite está en el cielo y después de esto no hay nada imposible. Muy orgullosa de estar haciendo algo por seguir manteniendo vivas todas las tradiciones del país. Para mí ser canoero es sentirme mexicana y estar muy orgullosa de serlo. Tener ese contacto con la naturaleza, con el mar, con la tierra. Te puedes topar una tortuga, ver un delfín saltar en medio del mar. Es algo que normalmente en tu vida cotidiana no podías vivir más que aquí en la Travesía Sagrada Maya.